las bodas glistas, os melon de stratiote en el quiter, ucos quite dulce. Memnis con la firon, la nota don estiti, titian thermatizim os du loc piter. Quitenis, quitenis, uden racos κατά σε circos tus podas para tacti edo. Dido quite o di umbros epiplepso imas y ton alon ateontas epiqueras. Ni των αριμανίων θεών ιδέτε ημάς σε αυτούς, ουδείς κίνδυνος εστί, ώστε παραναλύσκεστε. Ιστήκετε πόλεμον το σου το άθλι και ικτρί, η θεή θυμοβολή σου σύ. Ahí está el crío. No atacas. Cassandra. ¡Ah! Te dije que volveríamos a vernos. Bien clarito. Debe de ser muy duro tener siempre la razón. Es una carga que tendré que soportar. Bueno, me alegro de verte, Cassandra. Y me alegro de verte. Cuando supe que podrías tener problemas. ¿Montaste en tu caballo y galopaste al rescate? No creo que haya que rescatarte. Aún así. Hijo mío. Hay otra cosa más. Hay que encontrar a mi mater. Todavía hay gente que necesita nuestra ayuda. Gente que se ha quedado aquí, en Akaya. Los soldados se los llevaron a un fuerte cerca de aquí. Iré ahora mismo. Podrían venir más soldados. Si dejamos aquí los cadáveres, llamaremos la atención. Y no nos conviene. Yo voy a por el resto y tú escondes los cuerpos. Los refugiados están en el fuerte, sobre el barranco. Vuelve de una pieza. No hay cadáveres. Devuélveme a mi mater, por favor. Tendría que ir al fuerte. Esto es mentira. Esto es mentira. No había cadáveres. Eso es mentira. Hostia, no había más misiones aquí, ¿no? Vale, pero Paul. Ya los veo. Vale. Vale, toma nota. Ah, pero este es... El resto están al pie de la montaña. Gracias a Zed y a ti. Tío, eso es injustito, ¿eh?
Hola, buenas. Hicimos favores a vuestro culto y ahora vamos a cobrárnoslos. Firmado por la tormenta. La orden y el culto trabajando juntos. No me sorprende. ¡Mi niña! ¿Habéis visto a mi niña? Tu hija está al pie de la montaña con los demás. ¡Corre! Gracias. Okay. Hola. ¿Te fijarías en alguien de ojos amarillos? Te he dicho que no he visto a nadie con esa descripción. No me mientas. Cree lo que quieras. ¿Y una mistios con un pájaro? ¿Un águila? Qué ridiculez. No me preguntes más tonterías y déjame disfrutar de mi encierro. Pero tú... ¡Hola! Bueno, espérate, que a lo mejor... Vale. Llevamos demasiado tiempo en la calle. La orden nos alcanzará pronto. ¡Mater! ¡Hija! ¡Estás bien! Gracias a Zeus. ¡Cassandra! ¡Has vuelto! Eres la Mistios que nos salvó. Gracias. Soy Cleta. Voy a darles refugio a los demás en Bura, una ciudad cerca de aquí. Llevo mucho tiempo en Acaya, pero algo ha cambiado. Una presencia peligrosa se cierne sobre nosotros. He encontrado una nota para alguien a quien llaman Tormenta. ¿Conoces ese nombre? Todos en Acaya conocen a la Tormenta, la comandante más implacable que haya surcado el Egeo. Nadie que se enfrente a ella vive para contarlo. Y su ira la teme hasta Poseidón. En mi aldea acojo a los que no pueden huir de la tormenta. Pero no pueden quedarse aquí para siempre. El puerto está cerrado y los soldados están buscando. Estoy diseñando un plan para sacarlos de Acaya. Si puedes ayudarme, Mistios, búscame en Bura. Con queso. Sabe más de lo que nos cuenta. Eso no importa. La orden está aquí. Amorges y los suyos no olvidarán lo sucedido en Macedonia. Amorges no habrá olvidado la muerte del cazador a manos de la mancillada. Su astucia es más afilada que cualquier hoja. Puede que ya esté aquí, observándonos. Estudiando nuestros movimientos, nuestras decisiones, buscando debilidades. Los refugiados vienen de tierras lejanas y de toda la Hélade. Mercaderes, granjeros, marineros, familias... Los están encerrando para interrogarlos. Quieren información sobre Macedonia. Esta gente sufre porque la Orden nos está buscando. Estas personas nos necesitan. Tenemos que hacer algo. ¿No es eso por lo que estamos luchando? ¿No merecen nuestro esfuerzo? No podemos salvarlos. No si la tormenta sigue siendo fuerte. Tenemos que actuar con contundencia si queremos llevar a casa a los refugiados. Deberíamos empezar. ¿Qué harás primero? Patra, y está asfixiada por las fuerzas de la tormenta.
Buscaré pistas sobre el puerto cerrado y puede que averigüe algo sobre ella. Esa mujer, Cleta. Hay algo en esa historia sobre la tormenta que nos quiere ocultar, pero necesita ayuda, como el pueblo de Bura. No les vendría mal a alguien como tú. Iré a hacerle una visita. Tu padre sí que sabe salir de escena. ¿A dónde ha ido? Ha estado siguiendo unas pistas en Patrai. Estará en el casco de un barco cerca del puerto de Patrai. Se ha construido un escondite allí. La tormenta no tiene nada que hacer contra nosotros tres. Acabaremos con ella. Y luego podréis abandonar el territorio griego para siempre. Voy al puerto a buscar pistas sobre la tormenta. No puede ser el único miembro de la Orden en Acaya. Estaré atenta por si aparecen más. Te veré pronto, Cassandra. Seguro. Le ha hecho ojitos. Gente, le ha hecho ojitos, ¿eh? Ubisoft presenta... El legado de la primera hoja, capítulo 2. Una dinastía en la sombra. Podría buscar a Darío y a Nazakas en Patrai. O podría buscar a Cleta en Bura. Aparece más gente. Cuatro más. Cinco más. ¿Qué? Cinco más. Vale. Vamos a ver. Vamos a hacer primero esto. Vale, primero fueron todos misiones en Macedonia. Ahora todos misiones en Acaya. Hombre, en Macedonia sí que no había casi nada. En Acaya sí, había bastante. Bueno, no bastante, pero lo suficiente. En plan, había contenido. Comprendo. Hola, Babu. ¿Qué tal fue? Antidas el orgulloso. ¿Qué he hecho ahora para merecer tus obsequios? Vale. Captura a los refugiados en Bura. No podemos permitir que se hagan fuertes allí. Estará Cleta al tanto de esto. La tormenta tiene mucho peso aquí. Tengo que averiguar más. Me gusta ver que las secundarias de aquí tienen que ver con las principales. Porque las secundarias del juego base van un poco como a su puta bola.
Vale. Aquí está. Nos dieron repasos por todos lados. Suele pasar. Hacer un... ¿A dónde, Dios? ¿Qué me pasa? Me queda farmeo. Chan, chan, chan. ¿Cómo? Ahora. Necesito tiempo para encajar las nuevas armas en nuestra flota. ¿Nuevas armas? No me gusta cómo suena eso. Debo averiguar más sobre la tormenta. Ahí está el pol de marca. Nosotros venimos para aquí. ¿Esto no había una zona que era... que no podías entrar o algo así? Ah, pues no. Venga, un poco más, gracias. Buah. Lo más divertidísimo de todo, ¿sabéis qué va a ser? Buscar para hacer la miniatura del Yutus. Que eso es lo que me va a tocar hoy. Es un trabajo que desde luego me hace mucha ilusión. Bastante. Sí, sí. Vale. Bronqui. Pensaba que eso era un menino de estos de mierda. Ay, no.
Ahí está. Oye. Tú no tienes toda la pinta de que vaya a tener que hablar. Tú no eres la que... Voy a hacer como que no te he visto. Hola, buenas. La actuación de la tormenta es impecable, pero seguiré con mis observaciones. Alguien le ordenó que espiara a la tormenta. Ya no necesito más cartas. La tormenta es una estratega brillante. La confrontación directa no valdrá. Hace falta un plan para derrotarla. Tú eres parte de la principal. Hola. Vale. Que me gusta mucho. La daga. Mierda. Supuestamente se puede ir andando. Está como en el bordecito, ¿sabes? Ahí estás. ¡Ay! ¡Hola! Pequeñín. Justo donde Antidas dijo que estaría. Ahí estás, Malaca. Oye, oye, soy yo, espera. ¿Eántidas? El orgulloso. Por fin nos conocemos, Eántidas. Me alegro de verte. Si te llegas a ver la cara, portadora del águila. Pero no, no he venido aquí por eso. Tú, ¿por qué no me dejas en paz? ¿Qué he hecho? ¿Salvar las vacas de tu hermanastra? Mi tía estaba entre los refugiados que salvaste en la fortaleza.
Tienes que estar de broma. Y ya no me queda nada para compensarte. Mis bolsillos están secos y mi casa vacía. He venido aquí para decirte que yo, Eántidas el Orgulloso, que nunca estará en deuda con nadie, te debo a ti, portadora del águila, un... favor. No, no, ya has hecho suficiente. No me debes nada. No me lo pongas más difícil todavía. Dime, ¿qué necesitas? Ok. Enrólate y sírveme en la Adrastea. No, no. Tengo una familia que cuidar. Otra cosa, lo que sea. Aquí en Akaya hay una poderosa comandante que quiero ver muerta. La Tormenta. ¿Muerta? ¿Me estás pidiendo que mate? Inaceptable. Pide otra cosa. ¿En serio? ¿Sabes qué? Quiero que me dejes en paz. Eso me ayudaría mucho. Bien. Pero esto no va a quedarse así. Sé que volveremos a encontrarnos. Y ese día restauraré mi honra. Acabarás pidiéndome algo, estoy seguro. Es increíble. ¡Joder! Espero no volver a encontrármelo. No le puedo, yo qué sé, clavarle la daga en la garganta o algo. Voy a pesadilla, macho. Ahora lo miraré ya después del directo, que queda poquito. Corre. ¿Acatas? ¿Atacas? Va a pasar por delante de tu padre y todo. Para que vea mis prioridades. Vale.